jugadores, les habla Romer y están viendo Mundo N. En esta ocasión les quiero hablar del primer videojuego de Nintendo. Muchos que no son nintenderos pensarán que es algún Mario, pero aquí vamos a aclarar dónde inició todo. Primero vamos a definir a lo que nos referimos con el primer videojuego. Juegos electrónicos interactivos. Con esto nos referimos a juegos que no son lo que hoy conoceríamos como videojuegos. Específicamente porque falta esa primera parte, el video. Ya hemos hablado de estos inicios en un video anterior. Pero en los 60s y 70s, Hiroshi Yamauchi probó todo tipo de negocios. Desde juguetes que incluyen la Ultra Hand, diseñada por el creativo de la era dorada de Nintendo, Gunpei Yokoi, hasta hotelerías y líneas de taxi. Un ingeniero que luego desarrollaría el Famicom, de nombre Masayuki Uemura, trabajaba para Sharp, quienes querían que sus dispositivos de sensores de luz fueran usados de nuevas maneras, y se le aproximaron a Nintendo. De esto salió Wild Gunman, pero no el que estás pensando. Este no es el mismo que estuvo en NES. Este se jugaba disparando a una pantalla de un proyector, o sea, un pedazo de tela en la que se veía reproducida una película de rollo, en el sentido de filme, y el montaje era de personas reales, o sea, live action, no cartoon o anime. Nintendo instaló estas máquinas en boleras en desuso en Japón. Si le disparabas y atinabas al vaquero, te mostraba el montaje del vaquero cayéndose. Una cosa llevó a la otra, y por una crisis mundial de petróleo, la economía sufrió y tuvo que clausurarse el negocio. Como dato curioso, la primera vez que surgió esta tecnología fue en la primera consola de videojuegos creada, el Magnavox Odyssey. Esta venía con una pistola revólver, algo realista que no se vería hoy. Para jugarla se colocaban pedazos de plástico con ilustraciones al televisor, y el blanco que había que disparar era literalmente un cuadro blanco que movía en la pantalla del televisor el segundo jugador, y si le atinabas, desaparecía. A partir del NES, se volvió común ver esta tecnología en las consolas, como el Master System de Sega, el Sega Genesis o Mega Drive, y en el Super Nintendo en forma del Super Scope, que tenía forma de bazooka. También fue popular en arcades con juegos como Time Crisis y House of the Dead. Videojuegos sin innovación. Durante los 70s surgieron los primeros videojuegos que estuvieron expuestos al público. Después de verse el Magnavox Odyssey en una demostración pública antes de salir a la venta, Nolan Bushnell tomó prestada, con demasiada similitud, una idea de los muchos juegos que estaban en la consola, el tenis. Le agregó unas paredes a las partes inferior y superior de la pantalla, lo cual mejoró el gameplay y se volvió el famoso Pong, que muchos piensan que fue el primer videojuego. Esto no es del todo cierto. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con Nintendo? Bueno, Nolan Bushnell tomaba prestadas las ideas sin el más mínimo remordimiento. Y como era el inicio de los videojuegos y no se habían establecido leyes claras, él estaba esperando que le hicieran lo mismo, que le tomaran prestadas las ideas. Justamente así pasó y fue como se inundó el mercado de lo que se conoce hoy como consolas Pong. Consolas que se conectan a la televisión y su único juego es Pong y variaciones de él. Más de 10 compañías lanzaron al mercado este tipo de consolas, entre ellas Nintendo, con la serie de consolas Color TV Game. Mientras que en Estados Unidos las consolas de Pong sobraban, el mercado en Japón era menos competitivo, y por eso a Nintendo le fue bien. Pong no fue el único juego del que se tomaron inspiración. También estuvo Breakout de Atari, al cual llamaron Rock Kuzuji. A veces en juegos de Nintendo hacen referencia a estos inicios en el mercado de los videojuegos. El primer juego original de Nintendo. Aquí muchos que saben un poco de Nintendo estarán pensando, por supuesto que es Donkey Kong. Pero como lo hemos mencionado en videos anteriores, Donkey Kong fue hecho para rehusar la maquinaria existente de un juego que no tuvo éxito de nombre Radar's Cove, que era un shoot 'em up de naves muy al estilo de Space Invaders y Galaga. Entonces pensarán, ese debe ser, es Radar's Cove. Pero tampoco es. Antes de este estuvo otro juego, el primer videojuego original de Nintendo, completamente electrónico, incluso en el video, que no era una idea demasiado similar a la de otra persona, fue un juego llamado Sheriff, diseñado por Genyo Takeda y con gráficos dibujados por el papá de Mario, Link y mamá de Bowser Jr., Shigeru Miyamoto. Sheriff es un juego algo simple. Se juega con un joystick de 8 direcciones logrado con 4 microswitches, típico de un juego de arcade. Lo usas para mover al Sheriff.
están los dos botones de Start para el jugador 1 y 2 y el periférico que resalta, una perilla o dial con la que se controla la dirección a la que dispara Sherry. Pareciera un control analógico como los de Pong o como en las radios viejas para controlar el volumen, pero solo es de 8 posibles direcciones. En pocas palabras, no es analógico. Se presiona para hacer disparar al Sherry. El gameplay consiste en dispararle a los bandidos que están en los bordes de la pantalla y se acercan al centro donde se encuentra el personaje principal del sheriff. Los bandidos rodean al sheriff detrás de lo que vamos a decir es una cerca, y el propósito es dispararles a través de estos obstáculos, representados por puntos y lo que parecen ser paredes. De vez en cuando, 4 bandidos se acercarán al perímetro del sheriff para atacarlo con menos distancia. Al pasar algo de tiempo, cruza un buitre la pantalla y hay que dispararle para obtener puntos extra. Curiosamente, en este juego se maneja el color de una manera similar al ZX Spectrum, la económica computadora casera que fue tan popular en los 80s en Europa. Es decir, los sprites tienen un color asignado según el área en la pantalla. Por limitaciones del sistema, al moverse cambian el color de esa parte de la pantalla, lo que significa que no es posible tener un gráfico de un color específico que se mueva y se quede de ese color si pasa por una parte de la pantalla en la que los sprites tienen otro color. En la sección de bonus, el personaje principal se reúne con su novia que rescató y se ve una animación en la que se forma un corazón, de manera similar al final del primer nivel de Popeye de 1982 de Nintendo. El gabinete de arcade está decorado con los personajes que participan en el juego. Está Priscila la linda, a quien hay que rescatar, un bandido, un buitre y nuestro héroe, así dice, el sheriff. El juego salió en 1979. Y luego en 1980 le fue licenciado a una compañía llamada Exidy para relanzarlo como Bandido. Exidy, por cierto, fueron los mismos detrás de Death Race, uno de los primeros videojuegos en llamar la atención de los medios de manera negativa debido a su contenido violento. Como es típico de Nintendo, no olvidan su legado, y Sheriff ha hecho apariciones en juegos de Smash Bros. Y también en WarioWare. Como trivia te podemos decir que a pesar de lo que se cree en la cultura colectiva, Pong no fue el primer videojuego creado. Y en realidad, tampoco lo fue Tenis del Magnavox Odyssey en el que fue basado. En vida, Ralph Baer genuinamente pensaba que había creado los videojuegos, sin intenciones de quitarle crédito a sus contribuciones a los videojuegos. Ya antes de la Brown Box, que luego se llamaría Magnavox Odyssey, existía un arcade de nombre Computer Space, el primer videojuego al que el público general tenía acceso y por el que se cobraba para jugar. Fue co-creado por Nolan Bushnell, y aún antes de eso los videojuegos existían. De hecho, Computer Space justamente es basado en un videojuego de nombre Space War, de 1962. Nolan Bushnell. ¿Cómo le debemos a Nolan Bushnell que los videojuegos llegaran al público en el tiempo que lo hicieron? Pero ¿cómo se nota que tenía problemas en pensar en sus propias ideas? Estos videojuegos como Space War solo se podían jugar en máquinas especializadas de uso militar o académico. Sabemos que muchos de los ingenieros y otros científicos responsables de estos programas eran grandísimos nerds, fans de la ciencia ficción, a quienes llamamos nerds no de manera despectiva, sino con mucha apreciación. Lo digo por lo que he leído de ellos. Como estos aparatos no estuvieron disponibles al público y eran con maquinaria muy cara de usos muy específicos, hay mucho que no está documentado. En algunos casos se usaban radares y los reprogramaban de manera que las perillas o diales controlaran el trayecto que tomaría la pelota. No habían personajes para los jugadores ni nada que los representara. Los jugadores tan solo presionaban el botón cuando la pelota estaba de su lado. En lugar de ser de vista aérea como Pong, parecía más bien visto de lado. Como era una curiosidad tan grande, era común que entre ingenieros se pasaran hojas y hojas de manuales con la programación necesaria para que los dispositivos funcionen de esta manera. Ya mencionado esto, estoy seguro que los videojuegos hubieran pasado con o sin Ralph Baer y Nolan Bushnell. Pero sinceramente, pienso que a Ralph Baer se le ocurrió la idea de los videojuegos por su propia iniciativa cuando trabajaba en una televisión y se le ocurrió que sería bueno poder jugar damas contra el televisor. Y crédito a quien crédito se merece. Ralph Baer hizo un esfuerzo prácticamente sobrehumano para hacer realidad la primera consola de videojuegos. Si bien aún tendríamos videojuegos sin él, quizás estaríamos retrasados en cuanto a ellos un par de años a diferencia de donde estamos hoy. Y hasta aquí llegó el video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like y suscríbete para ver más videos en el futuro. Si le das a la campanita, te avisa por correo cuando llegue un nuevo video. De otra manera, solo te avisa en la página principal de YouTube. Si quieres contribuir con el canal, lo puedes hacer directamente a través de Patreon. Un solo dólar al mes ayuda mucho. Un saludo muy especial a Shion, Alfon, Ernesto Ampurero y Radiant Knight, nuestros colaboradores más generosos. ¡Gracias por la ayuda! Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo N Comunidad. Sin más que agregar, me despido. ¡Hasta luego a todos!